¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Unidad popular, por favor, no unión, no unión, ¿eh? Ah, me confundí con la... Sí, ya está, listo. Ya quedó claro. No, ahora me sumo a tu respaldo, felicitación y planteo respecto a la movida que va a ser la Asociación de Trabajadores del Estado, porque efectivamente, y lo hemos venido planteando desde esta columna, Milei no es Milei. Cuando uno mira y examina el gabinete nacional, hay dos actores centrales que confluyen en el gabinete que impulsa este proyecto de destrucción de las condiciones de vida de la sociedad argentina, saqueo y disolución nacional. Y esos dos actores son, por un lado, el capital financiero internacional, expresado en los que hoy están al frente del Ministerio de Economía y del Banco Central. Me refiero a Taputo y me refiero a Bausili del Banco Central, y los que están sentados en los ministerios, donde encontramos muy especialmente al grupo Techint, que está, digamos, no solo controlando la principal empresa de la Argentina, que es YPF, sino que además tiene una presencia, o sea, el que conduce la Secretaría de Energía y al mismo tiempo el Ministerio de Trabajo. O sea que buena parte de toda la ofensiva sobre los trabajadores está sostenida desde quien se ocupaba de las relaciones laborales en el grupo Techint, el señor Cordero. Así que bueno, me sumo a esta definición porque es bueno tener esto como punto de partida. Pero casualmente, hablando de los actores que sostienen esta política, uno de los hechos de estos días, y que incluso lo tenemos hoy en la tapa de los principales medios y de las principales portales y demás, que es la favorable actitud que tomó el Fondo Monetario Internacional ante la política del gobierno de Milei. Digo esto porque por primera vez hay un guiño muy fuerte por parte del fondo sobre esta política. Hasta el momento, en general, en las diferentes revisiones, el fondo venía planteando el tema de había que preocuparse por la gobernabilidad. No sé si lo recordamos. Sí. En este caso, este tema ya no aparece prácticamente, se sigue hablando de la calidad del ajuste, pero hay un respaldo muchísimo más firme, y hay algunos puntos que me parece que hay que destacar. El primero, para que quede claro a todo el mundo, porque en general cuando se presenta esta revisión se dice que esto permite que se desembolsen los fondos que el organismo le tiene que enviar a la Argentina, que son unos 800 millones de dólares. Es bueno que todo el mundo tenga claro que estos fondos en realidad no son fondos disponibles para la Argentina. En realidad, Argentina acaba de pagarle al fondo 800 millones de dólares en intereses, y en todo caso lo que está pasando es que no están retornando ese dinero, y además la semana pasada se le pagaron 1.900 millones de dólares más. Es decir que en 2 semanas nosotros le pagamos 2.700 millones de dólares y en realidad el fondo nos da solamente 800, o sea que en realidad es un saldo negativo, no es que la Argentina logra financiamiento, sino que en realidad lo que tiene es un organismo que controla nuestra política económica y nos tira algunos mangos para que le paguemos lo que le debemos. Y con este esquema nos controla la política económica de acá al 2034. De hecho, cuando uno mira lo que el fondo tiene que darle a la Argentina en el curso de este año,
tiene que darle ahora estos 800 millones, después 520 millones de dólares más, después 550 millones en noviembre, en agosto 520, en noviembre 550, en total tiene que transferirle a la Argentina, si se acuerda cada una de las revisiones, 1.870 millones de dólares, pero la Argentina en el año le tiene que pagar 2.300 millones, o sea que nadie interprete que nos están dando algo que nos sirva para hacer algo. Simplemente nos están dando fondos para que les paguemos y en la práctica, mientras hacen esto, nos condicionan la política económica. La segunda cosa que aparece interesante en el informe que hace el fondo sobre esta negociación uh-huh. es que los resultados son mejores de lo esperado y hablan de que el gobierno sobrecumplió las metas. ¿Qué quiere decir? Que las cumplió en exceso. Y esto es importante, porque el que las haya cumplido en exceso quiere decir que hizo más duro el ajuste que lo que el fondo le pedía. Es decir, claramente lo que hay acá es una demostración de que el modo en que encara el proceso de ajuste el gobierno nacional y con los actores que lo tienen, que tiene por detrás y que estábamos comentando, en realidad implica profundizar el sufrimiento social, no tratar de atenuarlo. Esto es así desde un comienzo. Argentina tenía un programa con el fondo que tenía que llevar adelante un ajuste de sus cuentas en 4 años, termina llevando adelante en un solo año e incluso sobrecumpliendo las metas el ajuste que estaba pautado en 4. Es decir, se eligió una estrategia que profundice el sufrimiento social. Me parece que ese es otro tema importante. Digo, más allá de la relación con el fondo, el gobierno aprieta más de lo que en todo caso el propio organismo le exigiría. El tercer elemento que me parece importante es una frase en donde ellos dicen que el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal se está logrando y que hay que seguir enfocándose en mejorar la calidad y la equidad de del ajuste fiscal, incluyendo a través de las reformas que mejoren la eficiencia y la progresividad del sistema tributario. Es decir, acá es pareciera como que el fondo hace caso omiso de lo que el gobierno hace, habla de progresividad tributaria cuando está en debate en el Parlamento Nacional, en el Senado, uh-huh. un capítulo fiscal donde le quita impuestos a los millonarios y se los carga a los trabajadores y a los cuentapropistas. Francamente, es como un señalamiento muy extraño. Por supuesto, sigue diciendo que hay que seguir reduciendo los subsidios, con lo cual esto impactaría, es decir, estaría forzando el aumento de tarifas que viene conteniendo en el último mes el gobierno. Para transporte y energía, ¿no? Claro. Uh-huh. Y dice que refuercen los controles del gasto. Si yo tomo estos puntos, digo, progresividad, el capítulo fiscal no está generando progresividad. En el control del gasto, el choque de trenes pareciera que mucho control del gasto y calidad en el modo en que se maneja esto no existe. Y también dice mejor reforzar la asistencia social según sea necesario. Y la verdad que todos sabemos la interrupción de la asistencia alimentaria a los comedores en un contexto de aumento brutal de la indigencia, francamente no parece responder a nada de lo que el fondo afirma en su revisión. El otro punto importante que tiene esto es que con toda claridad el fondo plantea que hay que flexibilizar la política cambiaria, es decir, que tendríamos que ir a un proceso de devaluación, pero vuelve a decir que para sacar las restricciones, el famoso tema de sacar el cepo, uh-huh. hay que esperar que haya condiciones para esto. Es decir, le está validando al gobierno el tema de que no se elimine el cepo todavía. Y no solo esto, sino que por primera vez el fondo dice que se va a transitar hacia un nuevo régimen monetario y plantea, entre paréntesis, la competencia de monedas. Es decir, por primera vez el fondo, que en su momento
momento hablaba en contra de la dolarización, en realidad está abriéndole la puerta al camino para que la Argentina pierda definitivamente su signo monetario y su soberanía en materia monetaria. Este es otro dato novedoso del tema. Acá lo novedoso es mucho más amable el comentario del fondo respecto a la política, es un respaldo muy claro al gobierno, es una aceptación de que el gobierno siga licuando los pesos, bajando la tasa de interés y que camine en dirección al proceso de dolarización. Y la otra cosa que me parece importante decir a la luz de todo esto es mirar los números de lo que ha sido la evolución de la recaudación de impuestos en los últimos 4 meses, es decir, enero, febrero, marzo y abril, porque eso nos dice bastante de cómo está funcionando la economía, que obviamente el fondo está validando en este contexto. Lo primero que hay que decir es que en abril volvió a caer la recaudación impositiva en la Argentina. Uh-huh. O sea, en enero cayó un 4%, en febrero cayó un 9,4%, en marzo un 14,8% y en abril un 14,4%. Es decir, la recaudación de impuestos en la Argentina no hace otra cosa que caer desde que Milei gobierna. Viene a cuento de algo que ya hemos señalado en alguna otra columna, que es que el déficit cero, la búsqueda del déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica, hace que permanentemente caiga la recaudación y obligue a un ajuste cada vez mayor del gasto. Esto es lo primero que hay que señalar, y que efectivamente se podría mejorar si hubiera una estrategia de progresividad, pero claramente el gobierno en el capítulo fiscal que estamos viendo en el Senado no lo ha incorporado. Y eso tiene 2 efectos. Uno, el tema de, por ejemplo, que haya habido una reducción en las transferencias para el mantenimiento de los trenes cercano al 60% en los últimos 4 meses, lo cual ha hecho, entre otras cosas, o está por detrás de del claro déficit de mantenimiento que se expresó en el choque de trenes que tuvimos anteayer prácticamente. Que tuvimos el viernes. Sí. Y junto con esto también, otro que está pasando y que le trae dolores de cabeza al gobierno en la relación con sus propios socios, es decir, las empresas que participan del área de la generación de energía eléctrica, el gobierno viene posponiendo los pagos en materia de la generación de energía eléctrica y directamente en la semana pasada lo que hizo fue cancelar la mitad de la deuda con un bono a cobrar a los premios, con lo cual ha generado un nivel de conflicto con actores con los que este gobierno muchas ganas de tener conflicto no tiene. Ahora, si tomamos los últimos 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, la recaudación en términos globales, los 4 meses, no abril, cayó un 11,1% respecto a los 4 meses del año 2023. Ahora, la recaudación de los impuestos ligados al comercio exterior, en realidad no cayó, subió el 22,6%. Mientras que la recaudación asociada a la actividad interna cayó el 25,9%. O sea, lo primero que se ve en el tema de la recaudación es que la Argentina, en términos de dinámica de la actividad económica, está partida en dos. Hay dinamismo exportador, uh-huh, que se recompone respecto al año pasado, y caída brutal de la actividad interna. El segundo elemento que surge a partir de esto es que la recaudación ligada a los impuestos del comercio exterior, ahí están básicamente los derechos que se cobran por exportaciones y el denominado impuesto país para todas las operaciones que involucren uso de divisas, en realidad estos impuestos no se coparticipan, es decir, de todos los impuestos que crecen en recaudación, a las provincias no les llega un peso. Es decir, se los queda la Administración Nacional.
Ahora, los impuestos vinculados a la actividad interna, ahí está IVA, ahí está ganancias, han caído el 25,9%. Estos son los impuestos que se coparticipan. Es decir, la lógica de la salida económica planteada por el ajuste en curso, que es dinamizar el sector exportador y contraer la actividad interna, lleva necesariamente a concentrar los recursos en la administración nacional y a debilitar permanentemente el financiamiento de las provincias, asfixiar financieramente a los estados provinciales. Para que tengamos una idea, el impuesto país, que es un impuesto que está asociado a todas aquellas operaciones que impliquen uso de divisas, por lo tanto lo pagan todos los que importan, los pagan los que compran dólares, todo, esto ha crecido en el curso de este año el 278%, es decir, es un impuesto que se ha transformado en estratégico para el gobierno, que entre otras cosas también el gobierno decide no eliminar el CEPO, porque si elimina el CEPO tiene que sacar este impuesto. Consecuentemente, como este impuesto le viene bien porque la recaudación se le cae a pedazos, y esto es lo único que sube, por lo tanto lo mantiene. Ahora, la caída del 25,9% de los impuestos sobre la actividad interna están hablando del derrumbe del mercado interno. Y el otro dato que arrojan los recursos impositivos es qué pasa con los aportes y contribuciones patronales y de los trabajadores asociadas a los salarios, y que son los aportes que recibe el sistema de seguridad social. Esa recaudación bajó un 22,3%. Observemos que hay una relación prácticamente lineal entre caída del 22,3% de los recursos que recibe el sistema de seguridad social, el sistema previsional, y caída del 25,9% de los impuestos vinculados a la actividad interna ligados al mercado interno. ¿Qué es lo que está diciendo la caída del 22% en los recursos previsionales? Que la masa de los salarios registrados en este caso, está cayendo en esa magnitud. Es decir, el deterioro de los salarios y la pérdida de empleo en el ámbito registrado, obviamente más el deterioro de los salarios que la pérdida de empleo, en realidad están explicando esta caída de la recaudación del sistema previsional. Por lo tanto, en síntesis, este ajuste que, digamos, no pareciera tener demasiada calidad como la que el fondo dice que hay que lograr, tiene, en primer lugar, la búsqueda de un déficit cero que lleva a la Argentina a una lógica del ajuste perpetuo, que paraliza las funciones del Estado, por un lado, y que por otro lado lo obliga permanentemente al Estado a postergar pagos, básicamente en el contexto de caída permanente de la recaudación. En segundo lugar, nos muestra que al crecer los recursos tributarios sobre el comercio exterior y caer los que están vinculados a la actividad interna, lo que tenemos es la evidencia del tipo de diseño productivo que tiene en marcha la Argentina, salida exportadora con un mercado interno cada vez más contraído, vinculado al deterioro de los ingresos de quienes trabajan. Y en ese contexto también un Estado nacional que se queda con el grueso de los recursos que crecen, porque es el Estado que tiene que pagar deuda, mientras que las provincias tienen que ir sumándose, crecientemente ajustar sus gastos, porque lo que permanentemente cae son los recursos que se coparticipan a los estados provinciales. Una pregunta antes de cerrar, Claudio, porque tenemos que ir cerrando, pero digo, ¿y con qué seduce a los gobernadores para llevarlos al 25 de mayo o a que le terminen votando en Senado o en diputados alguna de estas leyes que van en la línea que vos planteás? Bueno, casualmente, lo primero que hay que entender acá es que los gobernadores tienen dos factores de poder con los que discuten. Uno es el Estado Nacional, que tiene que ver con la relación entre cómo vienen los recursos públicos y en qué medida se les transfieren fondos o no.
y otro, el bloque de poder económico en sus provincias, es decir, las empresas petroleras, mineras, el agronegocio. Digo, en ese sentido, ahí sí hay en la ley base algunos temas. Un ejemplo muy paradigmático de esto es el caso de Catamarca. Vos fíjate que los diputados catamarqueños votaron en contra, en términos generales, de la ley base en diputados, pero votaron a favor el régimen de incentivos a las grandes empresas. ¿Por qué? Por el grado de asociación con los intereses de las mineras en su provincia. O sea que lo que explica el comportamiento de los gobernadores no es solamente la cuestión fiscal, también es el vínculo con el poder económico en cada una de las localidades. En términos fiscales, lo único que hay para los gobernadores en la discusión que está teniendo hoy el Senado es el tema de volver a poner el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, que si bien les va a otorgar algunos recursos adicionales, nunca les va a compensar lo que ya perdieron. Es decir, no les compensa lo que perdieron, recuperan menos de lo que perdieron, y además lo que no se resuelve es este punto que yo mencionaba en lo que comentaba. Caen los recursos permanentemente ligados a la coparticipación, con lo cual la asfixia financiera sobre las provincias se mantiene, y más aún yendo al objetivo planteado en el Pacto de Mayo, que es que el gasto público tiene que llegar a ser el 25% del producto. Para eso lo que se necesita es que el gasto público provincial baje. Por lo tanto, la asfixia financiera que está en este momento induciendo el gobierno sobre las provincias está asociada a reducir el gasto provincial. Así que, en términos fiscales, los gobernadores mucho negocio no están haciendo aprobando esto. Lo que sí, en todo caso, pasa es que hay una presión significativa, sobre todo de mineras y petroleras, por el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es básicamente lo que más les interesa, tanto a ellas como al gobierno, porque el gobierno sabe que lo único que puede recomponerle actividad económica en la Argentina es que haya algo de inversión, pero las inversiones que estos señores pueden hacer no se van a hacer en base a un decreto, necesitan una ley. Por eso que hay claramente una discusión en el Senado que, si se da a favor o si se da en contra, define si la Argentina y el sistema político validan que caminemos hacia la consolidación de una factoría absolutamente colonial en la consolidación del perfil productivo de la Argentina. Por eso es que es bueno rechazarla, y por estas cosas que estamos diciendo, por el aval del fondo y el aval a un eventual camino a la dolarización, la tarea principal es voltear la ley bases, voltear el capítulo fiscal y sobre todo voltear el DNU 7023. Claudio Lozano, muchísimas gracias, muy claro, y creo que has podido desarrollar todo esto sin interrupciones, cosa que lo hace más coherente todavía. Gracias, Claudio, hasta la próxima. Hasta siempre. Chau, chau.